de las hijas de la madre tierra, que como verán no se ha acabado, no anden de chismosos, lo que pasa es que... Pero no te... En una hora se acaba, ¿por qué andas diciendo las cosas? Vamos, ¿eh? Oigan, perdóneme, permíteme, pero está estrenando look Yolanda, ¿le podemos hacer close-up de su greña nueva? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien me veo! ¡Wow! Te dan luz los rayitos. Llámame. Amanda Miguel. Dijo el Zeta que eres Amanda Miguel. Pues, ¿qué me conoces estos o qué? Bueno. Pues, traigo manga larga. ¿No sabes qué? Mejor empezamos con el programa, porque Yolanda, bueno, no va a parar de decir de peradas, ¿eh? Y está, bueno, estuvimos en casa de un chavo que es súper talentoso, que es un gran rockero y que nos cae muy bien. Y ahí estuvimos y encontramos a su esposa y todo el rollo. Sí, que es Eric Rubín. Vámonos a casa de Eric Rubín. Me encanta tu voz, Eric. Aparte, su voz es así como cachondona, rasposita, su cuerpo, todo su talento, todo tu... Me encantas, Eric Rubín. Eres un tipazo. Sí. Te mando un beso, Andrea Legarreta. Y vamos gracias a por ver. Abrirnos las puertas de su casa. Gracias. Tiene unos gatos divinos, divinos. ¿Y hacen miau? Vamos. Feliz porque por fin se nos hizo estar con Eric Rubín, que es un, bueno, eres un chavo a todo dar, a mí me encanta tu música y soy tu fan desde que estabas en Timbiriche. Yo me sabía el baile del sapo y todos los demás. ¿Cómo estás, Monse? Muy bien, ¿tú? Bien, bien. ¿Por qué les pasa a ti y a Benny que se pintan el pelo? Benny lo veo y está ahora y está de azul, ahora tú estás amarillo pollo. Pues esa necesidad de cambiar, ¿no? Es como de experimentar ahí, cambiar de personajes, ¿sí? Porque sí, depende del estado de ánimo o de qué. Yo creo que tiene que ver, ¿no? De repente como que te aburres un poquito de tu look. ¿Quién es? Piki. Es adoptado. Pues oye, ¿dónde los adoptan? Que salió muy fino. Está muy bonito. Sofía Villalobos, no sé dónde lo tenía, en provincia. Y ya después no tenía hogar, entonces nosotros lo adoptamos. Ahí está bien. Y por ahí anda el hermanito, que es el peluso. Gracias por invitarnos a tu casa, está muy linda. Qué bueno. Se ve que tiene calor de hogar. Está padre, tiene como ¿cuántos pisos? Estoy viendo una escalera que es como de... Ahorita te doy un rol, pero son, esta es la sala, el comedor, es un cuarto de tele, como aquí al ladito es como una mini oficina, y ahí arriba yo tenía el estudio originalmente, pero ahorita me cambié con Benny, tenemos un espacio más grande y Y el otro cuarto, pues ahorita es así como bodega, porque pues como es chica la casa y a nosotros, ya sabes, somos los clásicos que no tiramos nada, vamos retacando y entonces ahorita casi la abres y se te viene todo encima. Sí, ¿y está en su cuarto? Sí, el cuarto. Todo dijiste menos tu cuarto, no hay cuarto. El cuarto. Duermo aquí en la sala. El cuarto principal, que es este, y con un bañito ahí, una tinita a gusto. ¿Cómo te enamoraste de Andrea? Cuéntame, ¿cómo fue? Pues, porque eras bien noviero. Yo te conozco alguna que otra amiga por ahí que eras novio de ella. Y, pues ahí y el rockero, yo decía, Eric, pues no eras el que pintabas para ponerte serio así ya pronto. Sí, ¿verdad? La verdad. La verdad es que por lo mismo que yo creo que rock and rollé bastante, pues llegó un momento en el cual lo que quería era formar una familia, ¿no? Formar un hogar. Y la verdad es que cuando conocí a Andrea... ¿Ya la habías visto en la tele? Sí, ya la conocí, habíamos trabajado juntos, ¿no? ¿Y nunca te había latido? Sí, siempre me había gustado. Entonces sí. Está mona, pero no la invitaba. Una vez en unos premios Eres o algo así, me senté con su mamá y yo andaba con todo. No, su hija, señora, está guapísima. Y creo que ahí estaba su novio y todo. Entonces, no, y es un tipo, ya sabes, ahí. Sí. Con todo respeto, sí, pero está muy guapa. A ver si la vas cortando. Sí. Siempre me gustó mucho y se me hacía una chava muy simpática, pero realmente nunca la había tratado, ¿no? Entonces, pues un día nos encontramos en el Vintage y nos pusimos pues estaba Rafael Villafañe conmigo. Y entonces le dije, uy, me gusta. Y me dice, pues vas, güey. Le digo, no, dices, negra, este güey dice que vas a ser la mamá de sus hijos, ¿no? Y yo, puta, rojo. Así. Y pues ya nos pusimos ahí a cotorrear y la verdad es que hicimos un clic muy, muy, muy especial. Estamos hablando como el mismo idioma, ella también es una chava muy transparente. Y empezamos a conocernos y empezó a amarrar ahí la cosa. Yo tenía novia, ¿no?
Ándale. Pero pues nada más platicamos. Lo que pasa es que yo ya con mi novia. ¿Y te fuiste a dormir a tu casa y dijiste, moviste, se te movió todo el tapete y dijiste? Pues mira, okay. Sí, sí sentí algo raro cuando la conocí, ¿no? Y yo le dije ese día, no, pues, o sea, ni te apuntes porque yo tengo novia. ¡Ay, cálmate! Primero, ¡ay, ni te primero, ¿qué vas a hacer la mamá de mis hijos? Luego, ni te apuntes, ¿eh? ¿Te no, no, pero eso, eso se lo dijo Rafael, no, yo, yo sería incapaz. O sea, no, no, la verdad no tengo el valor, no soy, esto soy medio timidón. Cuéntanos anécdotas de Timbiriche. Porque aparte de ser también difícil para ti, de estar tantos años con tanta gente, los camerinos llenos de tanta gente y todo, de repente solista, te ha ido poca madre y cantas bruto, pero ¿no te sientes solo de repente llegar al camerino y estar solo? La verdad es que... O la verdad dices, por fin, tengo yo toda la atención, bola de babosos, qué bueno que ya se fueron. No, lo importante aquí es que... lo importante aquí es que tengo la oportunidad de hacer lo que a mí me gusta, ¿no? De hacer mi música, de hacer mis discos. De hacer mi concepto, ¿no? Lo que pasa, lo que sucedía con Timbiriche era muy al principio, no, pues tú vas a cantar esto, ¿no? Ya cuando estábamos más grandes, pues éramos como varios solistas, ¿no? Entonces como que cada quien buscaba a los compositores dentro de su rollo, ¿no? Y pues la verdad para mí fue muy difícil entrar a Timbiriche. Dime anécdotas. ¿Cómo cuál? Pues no sé, anécdotas así como que Paulina te tiraba la ropa al excusado y le jalaba. ¿Al excusado limpio o sucio? No, pues esa vez estaba limpio. Esa vez. Pero ¿qué más se hacían? Una vez Ben y Diego, en Los Ángeles, mi primer viaje a Los Ángeles, me sacaron en pelotas al pasillo, ¿no? Y me cerraron, sí. Me dejaron ahí como 15, 20 minutos. Y entonces, ¿tú qué hacías? No, pues tocaba la puerta, entonces, pero a la hora de estarle pegando de gritos y eso, pues salía gente así a asomar y pues yo, pues muerto la pena. Y después, una vez que estamos aquí en México, salieron Ben y Diego a ver no sé qué onda al balcón y los encerré como hora y media. ¿También en pelotas? No, no, vestiditos, pero puta, o sea, cuando les abrí, pues Ben y salió y pues a descontarme, ¿no? Y ahí nos pusimos ahí unos buenos cates. Y si se agarraban a trancazos y luego ya se contentaban, ¿no? Había alguien que les decía, hey, ya, dense la mano porque tienen que trabajar en el escenario y no puede haber pleitos. Pues era ahí como un rollo de que la gordita, no, denle chance a Eric, pues, están viendo que se está incorporando y eso, ustedes andan ahí de hojaldras y eso. Y después, pues conforme fue pasando el tiempo, fue cuando empezó realmente a haber una amistad. ¿Con qué sueños? Mi sueño es formar una familia. Ajá. Tengo muchas ganas de... ¿Cuántos hijos te gustaría tener? ¿Cómo les pondrías? Pues habíamos pensado en varios nombres, así como Mariano, como Mía, si es mujer. Pues no, yo creo que sea futbolista, ¿no? Ay, sí. Sí, Mía. Vale. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuántos? Yo creo que un par estaría increíble, ¿no? Así. ¿Dos nada más? La parejita sí, pues sí. Pocos hijos para poquitos. Darles muchos, ¿no? Mucho. ¿Cómo eres? Descríbete internamente. ¿Cómo eres? Soy muy apasionado. ¿En todo lo que haces? En todo lo que hago. Okay. Soy muy luchón. Uh-huh. Me desespero mucho, soy muy desesperado. Quiero las cosas en el momento. ¿Qué más? Trato de ser sincero. ¿Tratas? ¿Por qué tratas? Trato. Eres medio mentiroso. No, porque muchas veces pues, sabes que pues, puedes lastimar a alguien, ¿no? Diciéndole la neta, o sea, así como andar por el mundo así diciéndole, tú me cagas y tú, pues no, como que no, ¿no? Entonces es así como que... Pues, ¿y qué haces cuando alguien te caga? Pues tratas como de dar la vuelta, ¿no? De evitarlo. Sí, ¿no? Te vas de ahí y dices, ay, ahí está sentado, mejor me voy para allá. Sí, la verdad es que antes sí, como que, ay, puta, se me retorcía el estómago y ahorita pues trato como de que no me afecte, ¿no? Y la verdad es que sí me ha alivianado mucho, ¿no? Porque muchas veces yo pasé por una etapa en la que sí la tele o donde iba y pues veía a alguien que me caía mal y se me... Está comiendo mi pelo. Se me retorcía el estómago y ahorita pues nada más sé que no hay, ¿no? ¿Qué te choca hacer y qué tienes que hacer?
las entrevistas, no todas. No todas, no todas. ¿Por qué? Dime por qué. No, ¿por qué? Pues es que, no sé. Son muchas preguntas y qué hueva estarles diciendo de tu vida. No, 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 porque la verdad es que, o sea, la verdad es que contigo estoy muy a gusto y eso yo creo que la gente lo nota. Pero ¿pones nervioso o qué? O son así, a ver, ¿por qué no sé qué? Te vienen, no sé dónde, te quieren sacar el amarismo, ¿no? Y ahí ¿te duelen todavía? No, lo que pasa es que me da hueva, ¿no? O sea, como que si dices, chale, ¿no? Tienen que sacar la nota amarilla para vender y la verdad es que pues, sí da flojera. Y la verdad es que nunca he sido así muy bueno como, o sea, no soy muy extrovertido, entonces como que no es algo así que me desenvuelva de una manera increíble a la hora de estar hablando frente a un micrófono y una cámara, no es así como mi hit. Es chistoso que la mayoría de los comediantes, cantantes y muchos de los artistas son tímidos en la vida real. Pues sí. En el escenario sí te vale, te olvidas que eres tú y te pones a cantar y bailar y podrías hacer movimientos que no harías aquí ahorita, por ejemplo. Sí, totalmente, ¿no? ¿Por qué? A ver, dime por qué. No sé, yo creo que llega un momento en el que le cambias un chip y no sé, a mí, por ejemplo, la música sí me transforma ahí, ¿no? Entonces... Es como el alcohol para muchos. Ándale. ¿Tomas o no tomas? Ya no. ¡Au! Ya no tomo. Dime, por favor, porque yo conozco muchos chavos que están en el concierto y de repente tienen un amigo ahí entre el público y dicen... ¡Lará! Y señalan a la chava. No, pero es que así era la onda. O sea, a ver, cuéntanos cómo es esa onda, por favor. Pongan mucha atención, muchachas, porque así son estos hijos de la fregada. No. Así son muchos, que de repente cantan, es tráeme a ella, me gustó, invitar a camerinos. Soltero, famoso, ¿no? Aprovechando. Ya, y pues arriba de un escenario, pues tienes que aprovechar las cosas tan bonitas que te da la vida, ¿no? Y la verdad es que pues, sí teníamos así dos, tres cuates, ajá, ¿no? Los chavos de Timbiriche, lógicamente, que pues estábamos aprovechando. Ajá. Y pues sí era así de que, no, pues mira la de azul. ¿Y cómo señalabas? ¿Cómo decías? No, pues cantando, ya, la de verde. No, porque pues entre rol y rola ibas y le decías, no, mira ese. Y no era tanto así como de que pues llévamelas al cuarto, ¿no? Pero pues sí invítalas a la fiesta, después del concierto, o aquí al camerino. Invítalas al camerino y pues ya de ahí ya veías qué onda y pues a lo mejor había química y a lo mejor no, ¿no? Cuando te estás muriendo de ganas de ir al baño y estás en primera fila, uno que es público, ¿qué? Ah, pues una vez sí de plano así en una discoteca, que además nos fue muy bien. Oigan, pues perdón, no estoy disfrutando el show, ¿no? Porque pues ya estás así ansioso. ¿Tú cantando? Sí, cantando. Y pues con permiso, ahorita vengo, voy al baño, ¿no? Y los dejaste cantando así, Diego, Benny, haz mi, por favor canta mi parte, voy al baño, ahorita vengo. Pero ya era como solista. ¿Ah? Sí, solista. ¿Y qué les dijiste? Chiflen, lo que sigue de la rueda, sigan tocando, voy al baño y... Rola, pues tóquense algo, ¿no? Entonces ya empezaron, ahorita vengo, no me tardo, voy al baño, entonces ya fui al baño, ya regresé. ¿Nos puedes presumir un poquito de dónde, nos compartes dónde vives o lo que quieras? Por este lado tenemos el comedor, ¿sí? Que de repente pues hacemos cenitas acá, que vienen los cuates y echamos la cenita. Pásenle por acá. Y en tu luna de miel te llevaste así como que la tanga de tigre y... Sí, claro, acá el matapasiones. ¿Sí? No. Ay, y aquí es donde sí, la chaparrita. La chaparra. Muy, muy linda, nos ha atendido, nos dio agua y todo. Ahí está la chaparrita. Hola. Saluda, chaparra. ¿Son gorrones o no? No. Ok. ¿No deja los calzones sellados? No. ¿No? A veces, ¿verdad, chaparra? Sí, ya cuando ando muy. Esta es la ñaña. ¿La ñaña? ¿Quién es la ñaña? El sillón, la cobija. La ñaña. Bien, monte tú. La señora de esta casa. ¿Estás tan feliz y contenta? ¿Qué estaba haciendo? La agarramos Estaba viendo un programa de chismes de Big Brother porque soy una adicta. Entonces ahorita ya me pasé acá porque el pobre de Paco estaba solito. Entonces. ¿Cómo le dices? Yo, Niti. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos se rapó como del 2, ¿no? Ya sabes, entonces le decía Peloniti. Ah. Y entonces ahora le digo Niti, solito. Hasta me hice una playera que dice Niti. ¿Mete? Sí. Este es el cuarto de la tele y bueno, pues normalmente aquí Vemos la tele, ¿verdad? Muy bien. Escuchamos música,
pues ya se pone intenso. Sí, echaron pata por toda la casa, nada más corre. O no, más allá donde se debe. Por... ¿A él que le encanta? ¿A él que le encanta que echar pata o platicar? Pues... Entonces, ¿sí o no? En toda, absolutamente toda, creo que no. La sala de tele, la recámara de arriba, la recámara esta muchas veces, el baño, y ya, ¿no, pelo? Les falta la cocina y la lavandería, ¿eh? Nos falta el jardín. ¿Qué es lo que de repente te desespera, Deri? ¿Qué es lo que me desespera? La quijada así. Que me haga caer en mi entrevista. Que me esté diciendo que no decir. Que me haga gestos. No, que quiere las cosas en el momento que él dice. O sea, es... Sí, es como tiene que ser en ese momento. Y entonces yo en muchas cosas me he convertido un poquito como su nana, mamá, un poco. Y entonces, de repente sí es como, quiere las cosas en ese momento. Sí, no, yo creo que más que nada es eso, como... ¿Qué es lo que más te gusta? Todo. O sea, en general, es como bien transparente, bien neta. O sea, nunca... anda como ocultando cosas para quedar bien o sea, cuando platicamos así la primera vez bien, pues lo primero que me dijo fue como, pero tengo novia, y yo, pero ¿y qué? No es ligue, ¿no? O sea, pero sí es bien honesto, o sea, es súper transparente y yo creo que eso se lo agradezco mucho. Como que es una época en la que todo el mundo anda aparentando cosas y todo el mundo quiere hacerse como... yo es lo que le decía, uno conoce príncipes que se convierten en sapos. Uh-huh. Y yo entonces yo le decía, tú desde el principio pues ya eres sapo, ¿no? Y te me convertiste en príncipe. O sea, fue como que siempre conoces así, dizque al hombre perfecto y eso, y de repente... Se hace sapo. Sí. Y él no, él de verdad siempre fue como es. ¿Y a ti qué te gusta de Andrea y qué te desespera de Andrea? Me desespera que es muy necia. Es lo mismo. Se contagió. Y el clásico, te lo dije, te lo estoy diciendo. No, la verdad es que sí es un poco necia, pero es una necia adorable. No hay muchas cosas que la verdad me es un poco desordenada. ¿Sí? Eso le desespera. Pero él tú también eres un poquito. Pero... Vamos a ver, pleto. Aquí estamos en Cristina, por favor. A ver, ¿cómo es ella? ¿Cómo es? Impuntual. Tú te has vuelto impuntual. ¿Qué dice usted eso? Yo digo que pase. No, tú no eres Cristina Mensa, habla bien. ¿Qué pasa? Es su manager, no. Oye, perdón. No, pero ya no soy tan impuntual, no. O sea, para mi trabajo y eso no soy impuntual. Dije que no. Ay, que no soy impuntual. Acuérdate. No, la verdad es que sí. ¿Qué detalle tienen que dices, no lo voy a perder? Un detalle que tengan a lo mejor en el día o así. Desayuno en la cama o algo, o notitas cuando se va o algo así, ¿no? ¿No? Pues sí, siempre me deja muchas notitas en la mañana y me da mi beso en las mañanas. Aunque esté dormido el pobre y que le espante el sueño. Tengo un brinco así después del beso. ¡Ay! Aquí te ves guapetón. ¿Qué tal, eh? Acá de smoking. Muy guapos. Guapetona la cosa. Y es un tiradero porque pues es como bodega 1, güey. Ahí está. Ok, bodega 1, pero no está tirada. Discos, pues más o menos. Ordenado. La verdad es que... ¿Y esta foto está bruta? ¿La puedo tomar? Sí. Ve esta, qué padre. Esa nos la tomaron el día de la boda. Bien bonita está. Mira, te tomaste toda la botella. Qué bonito. Andamos, ¿no?, rudos. Era pose. Era de utilería. ¿Y qué tienes en tu buró? ¿Cuál es tu buró? ¿Cuál es tu lado de la cama? Este es. ¿Y duermes abrazado? ¿Duermes hecho bolita, abierto de piernas? ¿Cómo duermes? La verdad es que nos gusta mucho como la onda individual. No sé, yo sí soy como muy de dormir en mi espacio. Y sí, de repente, así como el piecito, la mano, pero así de cucharita no amarra. Okay. No amarra. ¿Cuál es tu lado? ¿Este? ¿Y tienes...? ¿Vitaminas
un reloj, el teléfono, una plantita, ¿y qué más? Unas fotos. Fotos, unas tortuguitas ahí. ¿Haces algo antes de dormir a fuerza o no? Rezar. Y la parte de arriba, pues, te he hecho un desastre. Bueno, pero muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Fue un placer. Gracias por bueno que viniste. La privacidad de tu casa y todo, y por compartir todo. Éxito, como muchas siempre. Gracias. Está bruto el disco. Compren el disco, por favor. Sí, está muy right. Bonito. Gracias. Pues yo ando bien sobria. ¿Por qué? No sé, chupitos, yo se me hace que ya el alcohol ya no me entra. No, pero ¿qué tal la otra cosa, eh? Esta señora se llama Mari Carmen Cid Miranda, del rancho Pócar de Haces, de Santa María Nativitas, Aculco, Estado de México. Oye, muchas gracias por tu carta y por lo que nos mandas. Fíjate que es bien interesante este de productos Metratón, equipos de antiestrés y con piedras y cosas, y chabadá. Lo que pasa es que no podemos hacer el comercial y todo porque luego nos regañan. Cualquier cosa que se agradece aquí, pero dénnoslos a nosotros, invítenos igual y si sirve. Sí, está muy interesante. Nos vamos a comunicar contigo, reina. Muchas gracias, María del Carmen Cid Miranda, del rancho Pócar de Haces. Y que bueno, luego te hablo. Oigan, es que ya se acabó, pero les quiero leer algo muy lindo que mandó Alma Méndez de Reynosa, Tamaulipas. Dice: ¿nos mandó un giro? Escucha, de paso. Ahí está interesada. No todo es el dinero. En la vida, Yolanda. Ay, yo creía. Escucha, sí, escucha. De paso, dice, se cuenta que en el siglo pasado un turista americano fue a la ciudad del Cairo, Egipto, con la finalidad de visitar... ¿Con qué dinero? De visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple y lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. ¿Dónde están sus muebles? Preguntó el turista. Y el sabio rápidamente también preguntó, ¿y dónde están los tuyos? Los míos, se sorprendió el turista, pero si yo estoy aquí solamente de paso. Y le dice el sabio, yo también. La vida en la tierra es solamente temporal. Sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices. El valor de las cosas no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que suceden. Por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables, así como ustedes, Yolanda y Monserrat. Oigan, gracias, Alma. Me la creo, Alma. ¿Ya ves? Tú y tus materiales. Se acabó el programa, reina. Ponte a meditar, ponte a leer el librito que nos dieron para ser mejores seres humanos. Alma, te invito a mi casa. Tampoco tiene muebles. Eres muy sabia, Yolanda. Vamos, se acabó. ¡Adiós, niñas! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo! ¡Besos! ¡Bye!